Continuamos con este caso de Barbate, dos guardias civiles asesinados. Estábamos hablando con el abogado de una de las partes, de Miguel Ángel, que representa a su madre, a Francisca Gómez. Miguel Lozano, continuamos con este análisis que estabas haciendo de, bueno, pues temas que nos explican efectivamente y que además no habéis tenido acceso todavía ni siquiera a los detenidos, en todo lo que va de tiempo desde que esto sucede. Aquí, a ver, aquí hay dos partes. La primera parte es cuando se abren las 44, la segunda parte es cuando empiezan las 60. Las 60 es cuando se abre esa pieza aparte en contra de los mandos. En primer lugar lo abren por un supuesto delito de seguridad contra los trabajadores y después lo abren por homicidio imprudente, que nosotros seguimos calificándolo como homicidio con un dolo eventual porque, aun sabiendo del peligro, ellos continuaron con el avance hacia adelante. Estoy mirando y del día 12 de julio, ya habíamos nosotros solicitado el día 12 de julio, que ya estaba recién aperturada en la 60, donde es la causa que va en contra de los mandos, ya habíamos solicitado la testifical del general jefe de la Guardia Civil, del teniente coronel jefe de operaciones, del capitán del servicio marítimo, del capitán Marmolejo, de la delegada del gobierno de Cádiz, del delegado del gobierno de Andalucía, del teniente alcalde de Barbate. Habíamos solicitado, entre otras, y encima de todo, el aporte de las llamadas al cual hacía alusión el testigo, el sargento del general Julio García Monte de Oca, y el cabo primero David Aragón Castaño, que también hizo alusión a ella. O sea, ya desde el 12, desde el día 12 de julio, ya se había solicitado, decía, ha pasado julio entero, agosto, septiembre, octubre, ya estamos en noviembre, casi 5 meses después, y todavía la Audiencia Provincial no ha resuelto aquellos escritos que habíamos presentado oponiéndonos a la unificación de acusaciones por conflicto de intereses entre diferentes partes, que no creemos que correspondan. Pasa todo lo de las 60, ya nos encontramos las 44 con dos detenidos, como dijimos antes, el día 8 y el día 9. Presentamos un escrito para una primera audiencia que su señoría no tiene en consideración, al cual se han adherido varios compañeros, y se nos notifica para el día 28 que una comparecencia mediante Webex para la pieza de prisión que se había acordado ese mismo día 9 entre su señoría, la Fiscalía y el abogado de la defensa. Entonces, claro, ahora nos vemos en una situación de indefensión total. ¿Por qué? Porque estoy buscando la pieza, el auto, en un segundo. En esa pieza lo dice muy claro. Dice, aquí está. Dice que, dada cuenta, una separa su actuación a las presentes, las anteriores diligencias previas 838/2024 de este juzgado. Es decir, cuando no hay un hecho diferente, son los mismos imputados, el juez tiene conocimiento, su señoría tiene conocimiento de causa, que era la del 2, las detenciones se realizan con la UCO y con Policía Judicial mediante la instrucción del número 1. ¿Por qué se ha tenido que hacer esto y hacerlo todo tan deprisa y no esperar al lunes que se realizara todo correcto, abrir una pieza separada aparte y ahora volvernos a acomodar? Es que aquí hay muchas cosas que no entendemos, pero tanto las 44 como las 60. Vale que las 44 está siendo todo pactado, supuestamente pactado, pero en las 60 que te denieguen los medios de prueba que se solicitan por la misma fiscalía, porque dice que atenta contra la intimidad de los mandos. ¿Qué pasa? Que no atenta contra la intimidad de un ciudadano que se le interviene en las escuchas telefónicas. ¿Eso no atenta contra la intimidad de terceras personas? Claro que atenta. Lo que pasa es que aquí detrás, pues no es lo mismo calificar un coronel que calificar uno que está ejerciendo narcotráfico o cualquier otro delito al cual no sea de importancia mediática. Pero
vamos a quedar sí con que esto tenemos... que nos cuentas, Miguel Lozano. Gracias por la exposición que has hecho tan clara. Tenemos que seguir avanzando en el programa, pero os vamos a dar voz cuando quieras y también a Francisca Gómez, que no ha podido estar con nosotros, pero desde luego has puesto los puntos sobre las IES. Hay cosas que no cuadran, ¿qué pasa con los mandos? ¿Se vulnera algo si se escuchan o se ven órdenes? Bueno, pues no. Hay que saber la verdad y llegar hasta el fondo. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y buena noche. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Pues ya conclusiones también con el caso de Barbate, que como está exponiendo el abogado de las partes, es demoledor lo que está contando. Efectivamente. O sea, se revictimiza a las víctimas. Efectivamente, María. De ahí nuestro requerimiento al juzgado para que impulse este procedimiento. Luego es un procedimiento oscuro, no tenemos información ninguna, no nos llega información alguna y tenemos que seguir trabajando con nuestro gabinete jurídico para que se haga justicia con nuestros compañeros. Los guardias civiles siguen trabajando contra el narcotráfico en la zona. Y que además han soltado 6 de los detenidos. Efectivamente, 6 detenidos el jueves pasado, cuando existen delitos de pertenencia a banda criminal y por narcotráfico, porque estaban ejerciendo una actividad ilegal, y han puesto en libertad esos 6 detenidos que inicialmente fueron detenidos por error, pues ya están en libertad. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este procedimiento, que son necesarios juzgados especializados que afronten y que sean especialistas en llevar estos delitos contra del narcotráfico. Y son necesarios más medios técnicos, más personal, gratificaciones para los agentes, declarar a Cádiz y a las zonas limítrofes zonas de especial seguridad, como venimos reclamándole continuamente al ministro del Interior, y hace oído sordo, María. Pues nos vamos a quedar con esto, oídos sordos del ministro Grande Marlaska, seguro que va a ver el programa, de eso estoy convencida, y que lo disfrute desde luego y que tome nota sobre todo lo que estamos aquí contando. Muchas gracias a Jorge por estar esta noche con nosotros, gracias a toda la Guardia Civil de España por lo grandes que sois, porque siempre podemos contar con vosotros y especial cariño a los compañeros de la UCO que están al pie del cañón con el caso Collo, caso Torres, caso Begoña, caso David, caso Sánchez, caso todo, así que muchos ánimos. Gracias, María, y todo ese reconocimiento para los compañeros que día a día están haciendo un enorme trabajo para la ciudadanía y se lo merecen. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Vamos a seguir avanzando. Última parte, somos el azote de los corruptos, ya lo sabéis. Ahora estamos con vosotros. La última parte del programa, no os la perdáis porque vamos a desmontar los bulos del cambio climático. Pues ahora sí, mi querido Juan Lazcano, cuéntanos, porque estábamos hablando micrófono cerrado. Cambio climático es una etiquetilla que le gusta mucho a los políticos, porque claro, da millones de euros, claro. Las cosas claras. Pero vamos a hablar de la realidad, gracias a ti que eres un experto en naturaleza, en fauna especialmente, y como decíamos al principio del programa, compañero de Fatigas, de Félix Rodríguez de la Fuente, nada más y nada menos, sí. Has estado en medio mundo, has visto de todo, y desde luego vamos a hablar realmente de lo que es calentamiento global, de qué mentiras os están contando, y precisamente la Dana es un claro ejemplo del desastre que hemos provocado los humanos y que ahora pues la naturaleza se revela y lamentablemente pues nos da estas lecciones que cuestan la vida a gente inocente. A mí me gusta más llamarle calentamiento global porque lo de cambio climático está muy politizado y entonces la gente lo utiliza, sobre todo los políticos, lo utilizan como un arma arrojadiza para un poco manipular y hacer lo que ellos quieren. Según les conviene. Está claro, y además a lo largo de tu experiencia profesional, que has estado en varios países del mundo, nos contabas, ¿no?, que el maltrato que le hemos dado al ecosistema, ¿no?, a la tierra, o la madre tierra, como la llaman en algunos sitios, por ejemplo en América Latina, pues al final la tierra se defiende. Yo, por ejemplo, estuve viviendo en el Amazonas peruano unos años, y que vengan a la hora de cambio climático, que no nos mientan. Que la selva amazónica está desforestada hace muchísimos años, se extraía oro de manera irregular contaminando los ríos amazónicos y he visto un montón de barbaridades en mi periplo por Sudamérica. Entonces, ¿qué etiqueta es ese cambio climático cuando llevamos años sin cuidar debidamente la naturaleza? Claro, es que ahora estamos vendiendo el cambio climático como una... El cambio climático lleva, o lo que es el calentamiento global, no sale de la noche a la mañana. Ha sido un proceso a lo largo de los años
Y influyen muchas cosas, la deforestación, los incendios, la contaminación. Cuando hay una tragedia como la que ha podido pasar en Valencia, está claro y hoy ha quedado claro de que ha habido una mala coordinación. Pero cuando pasa eso es porque hay una serie de hechos que hemos hecho mal. Los cauces de los ríos, aunque no hay que dejarlo, hay que limpiarlos de alguna manera. Hay una cosa que se llama el caudal ecológico. El caudal ecológico quiere decir que durante todo el año tiene que haber una cantidad de agua que corra, o sea, que discursa por ese cauce. Pero eso es antinatural porque dentro de la naturaleza siempre hay unas épocas de mayor pluviometría, que llueve más o que llueve menos. Y eso ayuda a limpiar los cauces de los ríos. Entonces, si nosotros no hacemos o imitamos, es muy fácil, si es imitar a la naturaleza, pues, ¿qué pasa? Los cauces de los ríos se llenan de vegetación, de cañas, eso llega a un puente, como hemos visto en las imágenes, o llega a una acumulación de coches, porque también es verdad que hay muchas veces que se han construido en sitios o que se ha utilizado de aparcamiento, sitios donde habitualmente corría el agua y entonces el agua al final vuelve a su sed. Entonces ha habido un conjunto de actividades y que se han juntado y ha habido esta tragedia. Y lo malo de esta tragedia, como decíamos, es la muerte de estas personas. Eso como primera parte. Después, a nivel ecológico, natural o de medio ambiente. Todas esas hectáreas que se han inundado eran el sitio donde vivían, el biotopo donde vivían una serie de animales. Por supuesto que primero hay que priorizar, y yo soy el primero, solucionar los problemas del ser humano, ¿no? Que hay gente que se ha quedado sin casa, que todavía no tiene casa, que los que tienen casa no tienen, porque estamos hablando de una recuperación que no es solamente comprar lavadoras, como decíamos, que es que se han quedado sin nada, que no tienen historia, que no tienen pasado, que las fotos, las cosas íntimas de cada uno se los ha llevado el agua. Eso es terrorífico, ¿no? Y entonces, yo creo que el gran problema de Valencia es que yo creo los valencianos son muy fuertes y van a salir adelante, pero gracias a ellos, porque yo creo que visto lo visto y visto los personajes que tenemos ahí, van a recibir poca ayuda. Tenemos La Palma, que tú la conoces bien, que todavía está sin, que lo iban a solucionar en 4 días y todavía sigue sin solucionar. Yo creo que Valencia le va a costar, va a salir a base de ellos, los valencianos y las valencianas tienen dos naranjas y van a salir adelante. Vamos con los compañeros también, les voy a pedir que nos busquéis una noticia sobre el cambio climático que teníamos hoy preparada, no sé si la tenéis a mano para poderla contar, de la página web climática, el verdadero engaño sobre el cambio climático. ¿Por qué seleccionamos esta noticia, Juan? Pues porque en un congreso que se hizo sobre cambio climático, etiquetó entre comillas calentamiento global, que ahí se habla de calentamiento global, efectivamente se está hablando que a lo mejor tardaríamos un siglo en que un grado de temperatura subiera en el planeta. Sí. Pero claro, en este calentamiento global que estás explicando muy bien, pues se prevé que en los próximos años pueda subir un grado. Por lo tanto, lo que nos queda por vivir todavía, o sea, a mí me preocupa sinceramente, y que se pierdan millonadas de euros para congresos luego que no van a ninguna parte, que estamos viendo claramente que no se invirtió como se tenía que haber invertido, lo han dejado claro esta noche los profesionales, en las presas, en los barrancos, en concienciar a la población, en prevención. ¿Qué puede pasar con este calentamiento global? Un grado parece muy poco, si lo malo es lo acumulativo, ¿no? Que esto lleva como compañía una serie de malas actuaciones. Sí, parece que un grado no conduce a nada. Está claro que hay gente que todavía niega lo del calentamiento global, pero yo creo el problema es que hasta ese punto se ha llegado a politizar. Parece ser que ahora mismo ser ecologista tienes que ser de izquierda, ¿no? Si ecologistas tenemos que ser todos. Lo que no podemos ser son ecologetas, que son todos estos que viven del cuento y de vender la moto, con todo el respeto para los que venden motos, pero que están queriendo hacer una tragedia
cuando lo que tenemos que hacer es colaborar. Yo creo que entre todos tenemos solución. A mí me decían, oye, ¿cómo puedo colaborar? Tú que estás todo el día en el campo, que estás con los osos, los lobos y toda esta historia, ¿cómo puedo colaborar? Digo, todo el mundo podemos colaborar, es muy fácil. Usted puede colaborar tanto más que yo, porque yo no vale de nada que yo esté cuidando los lobos o los osos o los sudogallos, si después usted con que tenga cuidado, con no gastar el agua más de lo necesario, con no contaminar más de lo necesario. O sea, esto es una labor de todos, no de cuatro como yo, que están por el campo, que no llegamos a nada. Esto es una concienciación ciudadana, pero nadie hace en las escuelas, no se hace una divulgación de lo que es la protección, el medio ambiente, los cuidados, lo necesario que son. Y somos tan torpes, el ser humano es tan torpe, que al final tenemos que respirar todos. Yo tengo una mala conciencia porque yo no voy a dejar a las generaciones venideras los anteriores me dejaron a mí. De como yo recuerdo las zonas verdes, el campo, los riachuelos que se podía ver de ellos, a lo que tenemos ahora, que la mitad han desaparecido, que los acuíferos han desaparecido, y yo creo que somos una generación que no hemos hecho los deberes, y eso es un problema. Y que nos han utilizado los políticos para arrimar el asco a su sardina y para vendernos lo que a ellos les conviene en cada momento. Por eso quería que especialmente desmontemos esa etiqueta cambio climático que va asociada a una filosofía izquierdista aparejada con millones de euros para nada, y que realmente cuando la gente escuche esto, vea este programa y estamos hablando de calentamiento global, que sí que hay evidencias científicas, pero que detrás de eso siempre va aparejado un maltrato a la naturaleza, sí, una devastación de recursos naturales utilizados malamente entre pocos, incluso a veces sacrificando vidas de niños pues para extraer cualquier mineral, que sabemos lo que hay, y esto yo, por ejemplo, lo he visto en el Amazonas, ¿eh? O sea, los niños eran cocaleros, que significa cultivar hoja de coca, dejar de ir a las escuelas, que eran cabañitas, ¿eh? No sé, no pensemos, tú lo sabes, en colegios, en la selva, no. Y realmente eran niños cocaleros para fomentar la pasta básica en la selva, y las avionetas procedentes de Colombia aterrizaban, eso lo he visto yo, recogían estos sacos de pasta básica, lo llevaban a Colombia para procesarlo, para hacer la cocaína, y precisamente Canarias es una de las plataformas de tráfico de narcotráfico. Es decir, es una cadena donde el eslabón más débil muchas veces son los menores, sí, en el mundo, en cualquier lugar del mundo lo sabemos, Juan, y realmente esto no le importa a nadie. Ahora, eso sí, vamos a hablar de cambio climático. No, señor, vamos a hablar de la realidad, maltrato a la vida y a la naturaleza que nos sostiene vivos. Los que hablan de cambio climático son los que menos les preocupa el cambio climático. Tenemos al individuo este que está ahora en la esta del cambio climático, que se ha ido, que ha huido de España. Yo no hago política, o sea, yo tengo mis ideas políticas, pero no hago política. Yo analizo a través de mis conocimientos de 60 años en esto lo que yo creo, ¿no? Entonces, un personaje que está con el avión para arriba y para abajo, que está todo el día, que eso contamina más que el Falcon. El Falcon. Que se lo lleva, que lo trae, que lo viene, que lo trae, y que, perdón por la expresión, lo lleva hasta para orinar, pues es que lo que no puede ser es que después se rasgue las vestiduras. O sea, es todo mentira, es todo mentira. Bueno, Juan, que el Falcon Sánchez lo usó desde Lanzarote, que estaba de vacaciones en La Mareta, el verano del volcán de La Palma, para ir a La Palma. Coge el Falcon, que son 30 minutos de trayecto en un winter. Oiga, el Falcon, para moverse entre islas, es que ya es la cuadratura del círculo. Y otra cosa importante que no quiero que se nos olvide, Juan, es la millonada también que capta de fondos públicos la empresa pública Traxa, que luego utiliza subcontrataciones de empresas privadas y que les paga pues muy mal pagados. Y realmente, ¿cómo se puede fiscalizar esto? Porque claro, yo voy a echarle un ojo a los contratos públicos de Traxa, porque aquí hay que, ya que hablamos de cambio climático, falso, falsa etiqueta, vamos a hablar de verdad de lo que está pasando con esta millonada en España, que nadie pone el dedo sobre la llaga, no se fiscaliza. Bueno, lo de Traxa es sangrante. Lo primero es una competencia desleal hacia la pequeña y mediana empresa. Ellos no tienen que presentar un aval, ellos no tienen que entrar en un concurso a ver quién es el que presenta mejor precio y mejor trabajo.
Y eso va en detrimento primero del trabajo, porque da igual cómo lo hagas, porque ya lo tienes a adjudicación directa, y después porque el precio es el que hay, o sea, sale por el total del precio de adjudicación. Y después la manipulación que hay, que es la subcontratación con pequeñas empresas, que por nada y menos tienes que hacer trabajo para los que ellos se lo han adjudicado, y no te queda más remedio, eso o no trabajar. Porque, pero no solamente pasa con Traxa, hay muchas fundaciones, asociaciones, ONGs, no todas, hay algunas que están en base a una realidad y con una idea sana y de colaborar. Pero sí que hay algunas, y hay muchas comunidades autónomas que... Pero da igual, porque da igual que... Yo creo que eso es un problema, que da igual que esté un partido que otro, porque los dos los necesitan, porque los necesitan después para hacer sus cambalaches o para meter a la novia o para... Porque esa es la puerta de atrás de la entrada a la administración, de la que no se puede entrar por una entrada legal. Exacto, la novia, el novio, o lo que sea, para que no, sí, porque ya sabes cómo está el patio. Vamos acabando ya el programa, recta final, conclusiones. ¿Qué mensaje das a las miles de personas que nos están viendo en este momento? Abajo etiquetas falsas políticas, vamos a cuidar de nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, concienciarnos de que esto es para todos, de que nuestros hijos van a necesitar agua. Lo mismo que aire, que es un bien escaso, el agua es un bien escaso, que dentro de unos años, y ojalá me equivoque, abrir el grifo y que salga agua va a ser un lujo, que yo estoy haciendo un ejercicio de responsabilidad. Mi hija ya tiene 40 años, ya para ella va a haber agua, pero a mí me da mucha pena y me da mucho... me molesta mucho que las familias que tienen hijos pequeños no se den cuenta a dónde vamos. Y esto es un problema de todos. O sea, da igual que yo esté en el campo intentando salvar o ayudar o trayendo o llevando o reintroduciendo, si da igual, si es que esto es un problema de todos y todos tenemos que ayudar. Y entre cuatro como yo no lo sacamos adelante, pero entre todos sí. Pues ese es el mensaje, querido Juan Lazcano, muchas gracias. Espero que no te hayas dejado nada en el tintero en esta noche, porque ha sido muy intenso. De todas maneras, me gustaría seguir contando contigo para desbancar las falsas etiquetas del medio ambiente y poner la información donde corresponde, sobre todo los millones de euros que necesitamos para compensar el daño que hemos creado y que no se lo lleven cuatro enchufados, como estás diciendo, y acabar pues con cualquier tipo de corrupción. Entramos ya, mis queridos amigos, vamos a ponerle un broche de oro a la ventana indiscreta de esta noche, y vamos a mencionar a dos personas especialmente de Valencia. Juanito de Fuengirola, pero que va mucho a Valencia, que está haciendo una recogida de juguetes para los niños y para los ancianos. Por favor, contacten con él a través de esta casa y les damos el contacto para ayudar. Y por otra parte, se acaba de abrir una plataforma de crowdfunding para el colegio Inmaculada Concepción de Paiporta, que los niños no van al colegio, no pueden rehacer su vida. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues aquí estamos para, como siempre, al pie del cañón, ya lo saben, somos el azote de los corruptos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más por la noche. Les vemos el siguiente sábado a las 10, les esperamos, hora peninsular, una hora menos en Canarias. También saludos a todos los canarios que nos veis. Y muchísimas gracias por ser parte de la ventana indiscreta, ya lo saben. La ventana indiscreta es suya. Hasta pronto.